Espíritu Santo. Amén. Cuarto día de la novena de Nuestra Señora de Fátima. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María. Os pido la conversión de los pecadores. Oración preparatoria. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendirnos el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. Cuarto día, meditación. En enero de 1944, Lucía tuvo una visión sorprendente mientras estaba de rodillas rezando en la capilla durante una visita al Santísimo Sacramento. Transcribimos aquí sus propias palabras extraídas de sus anotaciones privadas. Allí me arrodillé en el medio, junto al escalón del comulgatorio, y pedí a Jesús que me hiciera conocer cuál era su voluntad.
habituada como estaba a creer que las órdenes de los superiores son la experiencia y la expresión cierta de la voluntad de Dios, no podía imaginar que ésta no lo fuese. Y perpleja, medio absorta, bajo el peso de una nube oscura que parecía pesar sobre mí, con el rostro entre las manos, esperaba, sin saber cómo, una respuesta. Sentí entonces que una mano amiga, cariñosa y maternal, me tocaba el hombro. Levanto la mirada y veo a mi querida Madre del Cielo. No temas. Quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad. Estate en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender de su significado. Después de escrito, mételo en un sobre, ciérralo y séllalo, y escribe por fuera que sólo podrá ser abierto en 1960 por el señor cardenal patriarca de Lisboa o por el señor obispo de Leiria. Y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios, y en él vi y oí. La punta de la lanza, como llama que se desprende, toca el eje de la tierra. Ella tiembla, montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino viviendas y gente en número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el que se sumerge. El odio, la ambición, provocan la guerra destructora. Después sentí, en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu, el eco de una voz suave que decía: en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica, apostólica. En la eternidad, el cielo. Esta palabra cielo llenaba mi alma de paz y felicidad de tal forma que, casi sin darme cuenta, quedé repitiendo por mucho tiempo: oh cielo, oh cielo. Apenas pasó la mayor fuerza de lo sobrenatural, fui a escribir y lo hice sin dificultad en el día 3 de enero de 1944, de rodillas apoyadas sobre la cama que me sirvió de mesa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo es tuyo, salvador.
María, Reina de la Iglesia, que exhortaste a los pastorcitos de Fátima a rogar por el Papa e infundiste en sus almas sencillas una gran veneración y amor hacia él, como vicario de vuestro Hijo y su representante en la tierra, infúndenos también a nosotros el espíritu de veneración y docilidad hacia la autoridad del Romano Pontífice, de adhesión inquebrantable a sus enseñanzas, y en él y con él un gran amor y respeto a todos los ministros de la Santa Iglesia, por medio de los cuales participamos de la vida de la gracia en los sacramentos. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos, nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.